Sin duda alguna, en el Congreso de Baja California Sur, ubicado en Isabel la Católica y Nicolás Bravo sin número, en la colonia Centro de La Paz, los diputados de esta localidad van a decidir si se aprueba o se rechaza la modificación al artículo 24 constitucional en la conclusión de los foros realizados en este estado de la República Mexicana. Cabe destacar que en Baja California Sur, como en los demás estados de la República Mexicana, se han realizado diversas manifestaciones contra la modificación al artículo 24 constitucional, ya que atenta contra la libertad religiosa y el estado laico en México. Asociaciones civiles consideran que en justicia no debe de proceder esta modificación al artículo 24, ya que tienen que dar equilibrio y dar respeto a todas las ideologías y creencias. No pueden acotar o dar la facultad a un solo credo. Además, dicha reforma vulnera todos los preceptos que como nación tenemos desde el presidente Don Benito Juárez. Cada quien es libre de tener la religión que guste. Todas las religiones deben tener el mismo valor y el mismo peso. En todas las manifestaciones que se han realizado en este estado de Baja California Sur, han expresado al Congreso del Estado mencionado que se respete el estado laico y que la religión no se debe meter en el ámbito público y en el ámbito educativo. Asimismo, los manifestantes les han explicado a los diputados de Baja California Sur que en la forma como viene redactada, ya que atenta en contra de una libertad fundamental en la Constitución Política Mexicana de 1857 y confirmada en la Constitución Política Mexicana de 1917. Cabe señalar que esta modificación al artículo 24 constitucional maneja un concepto de la libertad de convicciones éticas, el cual es un concepto muy subjetivo que puede meter en problemas de lagunas jurídicas a los ciudadanos que tienen la obligación de respetarla y a las autoridades que tienen la obligación de hacerla respetar. Toda ley debe ser clara y expedita para toda la ciudadanía, así como igualitaria y equitativa. De otra forma, en este caso, si se aprueba esta ley, se estará dando privilegios a la iglesia mayoritaria, aplastando a las creencias minoritarias. Por el momento, se espera que el Congreso de Baja California Sur, el cual se compone por los diputados de diferentes partidos, tomen conciencia cuando lleven al pleno este artículo 24, el cual ha causado mucha controversia en todo el país. Y como mencionó un exponente en el foro que se realizó en el Hotel Playa Grande ubicado en Cabo San Lucas, que solo se les pide a los diputados de este Congreso de Baja California Sur que en la hora de llevar al pleno este artículo 24 constitucional, tengan la libertad de pensamiento, que analicen bien los documentos, así como la iniciativa, como los dictámenes, y que busquen asesores que conozcan del tema para tener una buena conclusión. Lo que no se puede permitir es que se apruebe esta reforma por un acuerdo político, y eso no se vale, porque esto no se merece un país como el nuestro. Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez.